O te digo una cosa, algo que anunció el presidente, con esto solo. ¿Vieron que anunció el dragado del canal Magdalena? Sí. Una obra de millones, ¿no es cierto? En 5 este mil de, millones, 50 fin de, mil millones. Fin de mandato. No, locura. Hay muchos que son del ambiente que dicen, no sirve para nada. No y sirve además, para nada. No es verdad. Dijeron que la Liga Naval Argentina ya hoy estaba hablando con sus pares para decir, esto es no es verdad. Además, no lo va. Además, imagínate hacerlo a fin de campaña, digo, fin de gobierno, una obra que es... ¿Qué parecía a Fabiola, que es la arquitecta, Sí, ¿no? ¿La viste? Sí. Tiene un estilo, ¿no? Tiene un aire, ¿no? Esta chica, con todo respeto, es excelente arquitecta, es tercera o cuarta en fila de los arquitectos municipales. Es muy buena. O sea, no es la jefa de arquitecto. Ah, mira. Pero es muy buena, 40 millones de pesos para que haga esa casita divina. Porque Alberto ama el arte. Así lo dijo. Ahora, si usted ama el arte, viene el invierno y va a haber como 5 millones de personas en la calle helándose. Así que aproveche y vaya a llevar una frazada. O mande a su amigo Juan Carr. Que descubrió el día de frío. Está escondido. Es verdad. Sí, están todos escondidos. Bueno, de hecho, ¿viste las tierras que le dieron presuntamente, sino que se le asignó el gobierno nacional? No. Allá en Mar del Plata. Ah, a Grabois. Bueno, la justicia aceptó la denuncia para que no se la den. Así que van a investigar eso. Yo te digo. Esperemos que actúe. Mi mujer tiene. ¿No? La familia de mi mujer tiene dos terrenos en Mar del Plata, en los acantilados. De hace 20 años. Sí, ¿dónde está? Si pueden ocuparlo. No, estábamos en Europa. Y yo no soy un concheto que viaja a Europa. Están las hijas de mi mujer viviendo y cada tanto las quiere ir a ver. No vengo, estamos no en Europa. No tenés que aclarar. No, aclaro, porque es el que habla de Europa. Hablo de la coronga. Oligarca. Tengo que decir oligarca. Y además voy con la guita que gano en el teatro. Yo gano guita en el teatro y me voy a Europa. Pero muchos de los que de los que critican que van a Europa son los que van. Si no van a Europa, van a Estados Unidos. No, aviso dónde voy a estar para no encontrarme a los kirchneristas que me encuentro todos los años. Ah, claro. Como en Miami.